¿Quieres decir algo sobre el famoso mantra tibetano, Om Mani Padme Hum? Manesa, el único país del mundo que ha dedicado todo su genio a la exploración interior es el Tíbet. Sus hallazgos son de enorme valor. Om Mani Padme Hum es una de las expresiones más bellas para la máxima experiencia. Su significado es el sonido del silencio, el diamante en el loto. El silencio también tiene su sonido, su música. Aunque los oídos externos no lo oigan, así como los ojos externos no lo vean. Tenemos seis sentidos externos. En el pasado, el hombre solo sabía que tenemos cinco sentidos externos. El sexto es un nuevo descubrimiento. Está dentro de tus oídos. Por lo tanto, la gente no lo reconoció. Es el sentido del equilibrio. Cuando te sientes mareado o cuando ves a un borracho caminando, es el sentido del equilibrio el que se ve afectado. Así como estos seis sentidos se utilizan para experimentar lo externo, existen exactamente los mismos seis sentidos para experimentar lo interno. Verlo, escucharlo, sentir su equilibrio total, su belleza. Es invisible a los ojos externos pero no a los internos. No puedes tocarlo con tus sentidos externos, pero los sentidos internos están absolutamente inmersos en él. Om es el sonido cuando todo lo demás desaparece de tu ser. Ningún pensamiento, ningún sueño, ninguna proyección, ninguna expectativa, ni siquiera una sola onda, todo tu lago de conciencia es simplemente silencioso. Se ha convertido en solo un espejo. En esos raros momentos escuchas el sonido del silencio. Es la experiencia más valiosa porque no solo muestra una cualidad de la música interna, sino que también muestra que el interior está lleno de armonía, alegría y dicha. Todo eso está implícito en la música de Om. No debes decirlo. Si lo dices, te perderás la realidad. Tienes que escucharlo, tienes que estar completamente tranquilo y silencioso, y de repente está a tu alrededor, una danza muy sutil. Y en el momento en que eres capaz de escucharlo, has entrado en los mismos secretos de la existencia. Te has vuelto tan sutil que ahora mereces que se te expongan todos los misterios. La existencia espera hasta que estés listo. En Oriente todas las religiones sin excepción están de acuerdo en este punto, que el sonido que se escucha en la cima final y más alta del silencio es algo parecido al Om. La palabra Om no se escribe alfabéticamente en ningún idioma de Oriente porque no es parte del lenguaje. Está escrito como un símbolo. Por lo tanto, el mismo símbolo se usa en sánscrito, en pali, en prakrit, en tibetano. En todas partes el mismo símbolo, porque todos los místicos de todas las edades han llegado a la misma experiencia, que no es parte de nuestro mundo mundano. Por lo tanto, no debe escribirse en letras. Debe tener su propio símbolo que está más allá del lenguaje. No significa nada en lo que respecta a la mente, pero significa muchísimo en lo que respecta a su crecimiento espiritual. Toda la música, particularmente la música clásica, ha estado tratando de captar el sonido del silencio para que incluso las personas que no han entrado en sus seres puedan experimentar algo similar. Pero lo similar no es lo mismo, es un eco muy lejano. Incluso el más grande de los músicos tiene que usar sonidos, pero por muy bien que los arregle, no puede estar en absoluto silencio. Él da espacios de silencio en el medio. Toda la obra transcurre entre el sonido y el silencio. Los que no entienden escuchan los sonidos, y los que entienden escuchan el silencio, los espacios entre dos sonidos. La verdadera música está en los huecos. No lo crea el músico. El músico está creando los sonidos y dejando los espacios como contraste, para que puedas experimentar algo de lo que le sucede al místico en su mundo interior. Om es uno de los grandes logros de los buscadores de la verdad. Ha habido casos que son absolutamente increíbles, pero son históricos. Cuando Marpa, un místico tibetano, murió, sus discípulos más cercanos estaban sentados a su alrededor. Porque la muerte de un místico es tan tremendamente valiosa como su vida, quizás más. Si puedes estar cerca del místico cuando se está muriendo, puedes experimentar muchas cosas, porque toda su conciencia está abandonando el cuerpo, y si estás alerta y consciente, puedes sentir una nueva fragancia, puedes ver una nueva luz, puedes escuchar una nueva música. Cuando Marpa murió, estaba viviendo en un templo. Y todos sus discípulos se sorprendieron de repente, miraron a su alrededor, ¿de dónde viene el sonido del Om? Entonces finalmente se dieron cuenta de que no venía de ninguna parte, venía de Marpa.
Lo escucharon acercando sus oídos a sus pies, a sus manos, y no podían creerlo, dentro de todo su cuerpo había una vibración creando el sonido de Om. Había estado escuchando ese sonido durante toda su vida desde que se iluminó. Debido a su constante experiencia interior del sonido, el sonido había entrado incluso en sus células físicas. Cada fibra de su cuerpo había aprendido una cierta sincronicidad, la misma longitud de onda. Pero también se ha experimentado con otros místicos. El interior comienza a irradiar, particularmente en el momento de la muerte, cuando todo llega a un crescendo. Pero el hombre es tan ciego y tan poco inteligente. Sabiendo que los místicos experimentan la música del silencio dentro de ellos y la llaman Om, la gente comenzó a repetir Om como un mantra, pensando que al repetirlo también podrían escucharlo. Al repetirlo nunca podrás escucharlo. Tu mente está funcionando cuando lo estás repitiendo. Pero quizás yo sea la primera persona en decírtelo. De lo contrario, durante siglos la gente ha estado enseñando. Repite Om. Eso crea una experiencia falsa, y puedes perderte en lo falso y nunca descubrirás lo real. Les digo que no lo repitan, sino que simplemente guarden silencio y escúchenlo. A medida que tu mente se calma y se aquieta, de repente te darás cuenta. Como un susurro, el Om está surgiendo dentro de tu ser. Cuando surge por sí solo, tiene una cualidad totalmente diferente. Te transforma. La física moderna dice que todo en el mundo está constituido por energía eléctrica. Según la física moderna, incluso los sonidos no son más que ondas eléctricas. Los físicos han estado trabajando desde el exterior. Los místicos dicen todo lo contrario, pero no veo que se contradigan. Dicen que toda la existencia está hecha del sonido silencioso Om. E incluso la electricidad o el fuego no son más que una cierta forma condensada del sonido. En Oriente se ha sabido. Ha habido músicos que podían crear con su música una llama en una vela apagada. Cuando la música cae sobre la vela apagada, de repente surge la llama. Era una prueba en los días antiguos, que a menos que un músico pudiera crear luz, fuego, llama, con su música todavía era un aficionado. No fue reconocido como maestro. Las explicaciones de la física y los místicos parecen diferentes, pero tal vez haya alguna fuente más profunda que pueda eliminar la contradicción y la oposición. Quizá sea solo una interpretación diferente, porque el místico viene del interior y el físico mira hacia el exterior. Lo que el físico siente como electricidad, el místico siente como la música de toda la existencia. Ambos están diciendo lo mismo en diferentes idiomas. Y si hay una elección, elegiría al místico, porque lo está experimentando en su mismo centro. Su experiencia no es solo un experimento con objetos, su experiencia es un experimento con su propia conciencia. Y la conciencia es la crema misma de la existencia. Este mantra tiene muchos secretos. La primera palabra sin palabras es Om, y la última es Un. La primera es la floración y la última es la semilla. Los sufíes no usan el nombre completo de Alá, ese es el nombre mahometano para Dios. Usan Allá Oro, y poco a poco cambian Allá O por simplemente Oro, Oro. Han descubierto que el sonido de O golpea exactamente en la fuente de vida justo debajo del ombligo. Estabas conectado con tu vida, con tu madre, desde el ombligo. Justo debajo del ombligo está la fuente de tu propia vida. Solo inténtalo. Cuando dices Oh, el golpe está debajo del ombligo. Eso es lo que estamos usando en nuestra meditación dinámica. Es un descubrimiento sufí, pero también se puede hacer a la manera tibetana. En lugar de Oh, Oh parece ser un poco áspero, Un parece ser un poco más suave. Pero los más suaves tardarán más en despertar tus energías. Es posible que en el clima particular del Tíbet, el más suave fuera perfectamente bueno. No necesitaban un sonido tan duro para golpear la fuente de vida. Pero en el duro desierto de Arabia, donde los místicos sufíes comenzaron a usar oro. Tuve la opción cuando estaba trabajando en la meditación dinámica, si usar humo o elegir oro. Probé ambos y descubrí que tal vez en la India, el oro es mejor que en las alturas más frías del Tíbet, donde las cosas seguramente serán diferentes. Solo el zumbido es perfecto para ellos. Um es el golpe para crear Om en ti. Si golpeas la semilla de tu vida, comienza a desaparecer en el suelo y las hojas verdes, los brotes comienzan a crecer. Entre los dos, Om y Um, está Mani Padme.
No creo que nadie haya sido capaz de expresar la última experiencia, la última bienaventuranza, mejor que Mani Padme. Tienes que visualizarlo. La flor de loto en Oriente es la más hermosa, la flor más grande. Y si le pones diamantes a la flor de loto al sol de la mañana, tendrás una experiencia tremendamente hermosa. La flor de loto con diamantes. Es muy difícil decir algo acerca de la última experiencia, pero los místicos tibetanos han hecho lo mejor. Se han dicho muchas cosas al respecto, pero diamante en el loto parece ser la mejor expresión, porque es la experiencia más grande y hermosa, y han elegido dos de las cosas más hermosas del mundo ordinario, el loto y el diamante. Es solo una expresión visual de la belleza que llegas a ver dentro de ti. Este mantra Om Mani Padme Hum tiene toda una filosofía en su interior. Comienza con un, la última palabra, y la primera surgirá por sí sola. Y cuando tu ser interior se llene con el sonido del silencio, también tendrás la hermosa experiencia de ver un loto con un diamante en el sol de la mañana. El diamante está irradiando. El loto es tan suave, tan femenino, tan delicado, no tiene comparación con ninguna otra flor. Se volvió tan importante para los místicos. Debes haber visto las estatuas de Gautama Buda sentadas en un loto. Están mostrando simbólicamente que ha alcanzado lo último. Su propio loto interior ha florecido. Y no solo el loto ha florecido, el diamante escondido detrás de él, dentro de él. Al abrir sus pétalos, te encuentras con un Koh-i Noor. El diamante tiene una cualidad, por eso ha sido elegido. Es un símbolo de la eternidad. El diamante es para siempre, no conoce la muerte. Es inmortal, la experiencia es hermosa y eterna. Pero desafortunadamente, el Tíbet ha caído en la oscuridad. Sus monasterios han sido cerrados, sus buscadores de la verdad han sido obligados a trabajar en campos de trabajo. El único país del mundo que trabajaba, un genio en un solo punto, toda su inteligencia en la búsqueda de la propia interioridad y de sus tesoros, ha sido detenido por la invasión comunista del Tíbet. Y es un mundo tan feo que nadie se ha opuesto a él. Por el contrario, debido a que China es grande y poderosa, incluso países que son más poderosos de lo que China puede llegar a ser, como Estados Unidos, han aceptado que el Tíbet pertenece a China. Eso es pura tontería, solo porque China es poderosa y todos quieren que China esté de su lado. Ni los soviéticos ni Estados Unidos han desafiado el reclamo de China. Deje a un lado a Estados Unidos y los soviéticos, incluso la India no se ha opuesto. Fue un experimento tan hermoso, y el Tíbet no tenía armas para luchar, no tenían ejército para luchar. Nunca habían pensado en ello. Todo su asunto fue una peregrinación introvertida. En ninguna parte se ha hecho un esfuerzo tan concentrado para descubrir el ser del hombre. Cada familia en el Tíbet solía dar a su hijo mayor a algún monasterio donde debía meditar y acercarse al despertar. Era una alegría para cada familia que al menos uno de ellos estuviera de todo corazón, las 24 horas del día, trabajando en el ser interior. Ellos también estaban trabajando, pero no podían dar todo su tiempo. Tenían que crear comida, ropa y cobijo, y en el Tíbet es un asunto difícil. El clima no ayuda mucho. Vivir en el Tíbet es una lucha tremenda. Pero aún así, todas las familias solían dar su hijo primogénito al monasterio. Había cientos de monasterios. Y estos monasterios no deberían compararse con ningún monasterio católico. Estos monasterios no tenían comparación en todo el mundo. Estos monasterios se preocupaban de una sola cosa: hacerte consciente de ti mismo. A lo largo de los siglos se han creado miles de dispositivos para que tu flor de loto pueda florecer y puedas encontrar tu tesoro supremo, el diamante. Estas son solo palabras simbólicas, pero la destrucción del Tíbet debe ser conocida en la historia, particularmente cuando el hombre se vuelve un poco más consciente y la humanidad un poco más humana. Esta es la calamidad más grande del siglo XX, que el Tíbet ha caído en manos de materialistas que no creen que tengas nada dentro de ti. Creen que solo eres materia y que tu conciencia es solo un subproducto de la materia. Y todo esto es simplemente sin ninguna experiencia del interior, solo filosofar lógico y racional. Ni un solo comunista en el mundo ha meditado, pero es extraño, todos niegan el interior. Nadie piensa en cómo puede existir lo exterior si no hay interior. Existen juntos, son inseparables.
El exterior es solo una protección para el interior, porque el interior es muy delicado y suave. Pero se acepta lo exterior y se niega lo interior. E incluso si a veces se acepta, el mundo está dominado por políticos tan sucios que utilizan incluso las experiencias internas para fines desagradables. Justo el otro día, me enteré de que Estados Unidos ahora está entrenando a sus soldados en meditación para que puedan luchar sin ningún ataque de nervios, sin volverse locos, sin sentir ningún miedo, para que puedan acostarse en sus zanjas en silencio, tranquilos y frescos. Y recogido. Es posible que ningún meditador haya pensado que la meditación también se puede usar para pelear guerras, pero en manos de los políticos todo se vuelve feo, incluso la meditación. Ahora los campamentos del ejército en Estados Unidos están enseñando meditación para que sus soldados puedan estar más tranquilos y silenciosos mientras matan gente. Pero quiero advertir a Estados Unidos. Estás jugando con fuego. No entiendes exactamente lo que hará la meditación. Tus soldados se volverán tan tranquilos y silenciosos que tirarán sus armas y simplemente se negarán a matar. Un meditador no puede matar. Un meditador no puede ser destructivo. Así que algún día se sorprenderán de que sus soldados ya no estén interesados en pelear. Guerra, violencia, asesinato, masacre de millones de personas. Esto no es posible si un hombre sabe algo de meditación. Entonces, no solo se conoce a sí mismo, conoce al otro al que está matando. Él es su hermano, todos pertenecen a la misma existencia oceánica. En la Unión Soviética, también, están interesados en la meditación. Pero el propósito es el mismo, no realizarte a ti mismo, sino hacerte más fuerte para que puedas matar, bombardear y usar armas nucleares y misiles para matar naciones enteras. Pero ambos van por un camino peligroso, sin saberlo. Es bueno, deberían ser ayudados. Una vez que la meditación se extienda entre sus soldados, esos soldados se convertirán en sannyasins. Así que estoy inmensamente feliz de que su idea sea diferente y que no sepan nada sobre meditación. Solo han escuchado que hace que la gente se calme y se enfríe para que puedan luchar sin miedo, sin mirar atrás. La meditación les da un sentimiento de inmortalidad. Por lo tanto, su miedo desaparecerá. Pero la meditación no solo les da la experiencia de su propia inmortalidad, también les da la experiencia de que todos son inmortales. La muerte es una ficción. ¿Por qué acosar innecesariamente a la gente? Estarán vivos, no puedes matarlos. Ni siquiera sus armas nucleares los van a matar. Krishna, en el Gita, tiene una declaración hermosa. Nainam Chindanti Shastrani. Naam Daati Pavakar. Ningún arma puede destruirme ni ningún fuego puede quemarme. Sí, el cuerpo será quemado, pero yo no soy el cuerpo. La meditación te da la sensación, por primera vez, de tu auténtica realidad. Si la humanidad fuera un poco más consciente, el Tíbet debería ser liberado porque es el único país que ha dedicado casi 2000 años a no hacer nada más que profundizar en la meditación. Y puede enseñarle al mundo entero algo que es inmensamente necesario. Pero la China comunista está tratando de destruir todo lo que se ha creado en 2000 años. Todos sus dispositivos, todos sus métodos de meditación, todo su clima espiritual está siendo contaminado, envenenado. Y son gente sencilla, no pueden defenderse. No tienen nada con qué defenderse, ni tanques, ni bombas, ni aviones, ni ejército. Una raza inocente que vive sin guerra desde hace 2000 años. No molesta a nadie, está tan lejos de todos, que incluso llegar allí es una tarea difícil. Viven en el mismo techo del mundo. Las montañas más altas, las nieves eternas, son su hogar. Déjalos en paz. China no perderá nada, pero todo el mundo se beneficiará de su experiencia. Y el mundo necesitará su experiencia. El mundo se está hartando del dinero, el poder, el prestigio, todo lo que ha creado la tecnología científica, la gente se está hartando. Han terminado con eso. La gente de los países avanzados ya no está interesada en el sexo, ya no está interesada en las drogas. Las cosas se están derrumbando y una extraña desesperación como una nube oscura está descendiendo sobre los países avanzados, de profunda frustración, sin sentido y angustia. Todos necesitarán un clima diferente de meditación para disipar todas estas nubes y traer de nuevo a sus vidas un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva experiencia de sí mismos, un descubrimiento de su ser original.
El Tíbet debe quedar como un laboratorio experimental para la búsqueda interior del hombre. Pero ni una sola nación en el mundo ha alzado la voz contra este feo ataque al Tíbet. Y China no solo lo ha atacado, sino que lo ha amalgamado en su mapa. Ahora, en el mapa chino moderno, el Tíbet es su territorio. Y creemos que el mundo es civilizado, donde las personas inocentes que no hacen daño a nadie son simplemente destruidas. Y con ellos, algo de gran importancia para toda la humanidad es también destruido. Si hubiera algo civilizado en el hombre, todas las naciones se habrían enfrentado a la invasión del Tíbet por parte de China. Es la invasión de la materia contra la conciencia. Es la invasión del materialismo contra las alturas espirituales. Manesa, la palabra mantra es intraducible en inglés, en cualquier idioma occidental, pero su significado, su importancia, se te puede explicar. Un mantra no es solo algo para cantar. No es cantar. Un mantra es algo para dejar que se hunda profundamente en tu ser, tal como las raíces se hunden profundamente en la tierra. Cuanto más profundas se hundan las raíces en la tierra, más alto irá el árbol hacia el cielo. Un mantra es algo así como una semilla a la que se le permite penetrar profundamente en tu ser para que pueda enviar sus raíces a las fuentes de tu vida y finalmente a la vida universal. Entonces sus ramas, su follaje subirá alto al cielo, y cuando llegue el momento adecuado, cuando llegue la primavera, se llenará de miles de flores. A menos que un árbol florezca, no conoce la dicha. Sigue sintiendo que falta algo. Puedes tener todos los placeres, comodidades y lujos del mundo, pero a menos que te conozcas a ti mismo, a menos que tu loto interior se abra, te seguirás perdiendo algo. Puede que no estés seguro de lo que te estás perdiendo, sino de un sentimiento. De que algo se está perdiendo, que no estoy completo, que no estoy completo, que no soy lo que la existencia quería que fuera. Este sentimiento de falta continúa molestando a todos. Solo la expansión de tu conciencia te ayudará a deshacerte de este sentimiento, de esta molestia, de esta angustia, de esta angustia. Incluso gente como Jaspers, Kierkegaard, Heidegger, Marcel, Jean-Paul Sartre, los más altos genios de Occidente, están de acuerdo en algunas cosas. Que la vida no es más que aburrimiento, que la vida no es más que ansiedad, angustia, que la vida es accidental, no tiene significado. Que es absolutamente fútil buscar cualquier espacio dichoso. No existe ninguno. Y cuando grandes filósofos como estos están de acuerdo en tales puntos, las masas ordinarias simplemente los siguen. Lo que sea que estén diciendo es absolutamente erróneo, porque ninguno de ellos ha meditado nunca, ninguno de ellos ha entrado en su propia subjetividad. Están solo en sus cabezas. Ni siquiera se han movido a sus corazones, ¿qué decir de sus seres? ¿Qué decir acerca de su desaparición en lo universal? A menos que desaparezcas en el océano universal como una gota de rocío, no encontrarás significado. No encontrarás tu verdadera dignidad. No encontrarás que la existencia derrame sobre ti tanta alegría y tanta celebración que no puedas contenerla. Tienes que compartirlo. Te conviertes en una nube de lluvia que está tan cargada de lluvia que tiene que llover. Un hombre de profunda perspicacia, un hombre de intuición, un hombre que ha llegado a su ser, se convierte en una nube de lluvia. No es solo una bendición para sí mismo, se convierte en una bendición para todo el mundo. Este mantra tibetano Om Mani Padme Hum es una forma condensada de todo el peregrinaje interior. Dice cómo empezar, qué sucederá cuando se abra la flor, cuál será tu experiencia final de tus tesoros internos. Los idiomas orientales son muy ricos en el sentido de que han hecho declaraciones muy condensadas que pueden desarrollarse en grandes escrituras. La razón fue que cuando se crearon estos mantras no había escritura. La gente tenía que recordarlos. Cuando la gente tiene que recordarlos, hay que ser muy telegráfico, lo más condensado posible. Una vez que la escritura llegó a existir, esa condensación desapareció. Ahora puedes explicar con página tras página de escritura. Pero tienes, ¿alguna vez pensaste que cuando recibes una carta larga? Cuanto más larga es la carta, menor es el significado. Pero cuando recibes un telegrama, naturalmente. Solo 8 o 10 palabras, pero el significado es inmenso y el impacto es inmenso. Estos son los telegramas.
se pueden recordar fácilmente, se pueden transmitir de una generación a otra sin temor a que se distorsionen. No tienes que repetir el mantra, tienes que entender su significado y dejar que ese significado penetre en ti. Sentado en silencio, completamente quieto, inmóvil. Cuida tu mente. Habrá algunos pensamientos, pero a medida que te quedes en silencio, esos pensamientos desaparecerán y, de repente, escucharás un zumbido a tu alrededor. Ese zumbido no lo haces tú. Está en el mismo centro de la existencia. Es el sonido de los cielos. Es el sonido del espacio. Es el sonido del universo. Es su indicación de vitalidad. Está vibrando con la danza y la música. Este Om es quizás el mayor símbolo del mundo entero. Amado maestro, ¿es la felicidad una expresión de gratitud hacia la existencia? Sanjiva, es justo lo contrario. La dicha no es una expresión de gratitud. Por el contrario, la gratitud es una expresión de dicha. Primero viene la experiencia de la dicha. Primero alcanzas el estado de conciencia donde el éxtasis es natural, donde tu potencial florece hasta su máxima expresión. Surge en ti una gran danza, una paz tremenda y un silencio profundo, pero no es el silencio del cementerio, es un silencio completamente vivo, palpitante con un latido. Toda esta experiencia es felicidad. Y debido a esta dicha que la existencia pone a tu disposición, surge un sentimiento de gratitud, un agradecimiento. Para mí, esta es la única oración auténtica. No las oraciones que se hacen en las iglesias, en las sinagogas, en los templos, ante las estatuas de piedra de Dios, esas oraciones están llenas de codicia. Están pidiendo algo. En otras palabras, se están quejando de algo. Algo anda mal en la vida y Dios debe arreglarlo. No hay gratitud en esas oraciones. Por el contrario, son indicadores absolutos de ingratitud. En el momento en que pides algo, estás diciendo que no se te ha dado lo que mereces, que no se ha cumplido lo que es tu derecho de nacimiento. Estás arrojando la responsabilidad sobre la existencia. En lugar de estar agradecido por lo que se te ha dado, estás mostrando una ingratitud por lo que demanda tu codicia, tu ambición exige, de aquello hacia lo que te manipulan tus deseos. Las oraciones en los llamados templos de Dios no son verdaderas oraciones. Están llenos de tu codicia, deseo, lujuria. La oración auténtica surge solo al meditador. No se dirige a un Dios, lo cual es solo una hipótesis. No hay prueba de ningún Dios. Sí, hay una prueba absoluta de la piedad. Una cualidad de divinidad en el sol que sale por la mañana, en la noche estrellada, en el hermoso vuelo de un pájaro en vuelo, en las flores, en los árboles, en los océanos. Todo este vasto universo se basta a sí mismo. No necesita a Dios. Dios es solo un consuelo para los ignorantes. El meditador se encuentra con la existencia misma. Su propio ser se convierte en la experiencia de la piedad. Sabe que en su interior es parte de la vida eterna. No hay muerte, nunca ha habido ninguna muerte. Al experimentar esto, surge una danza tan sutil. Surge un profundo agradecimiento, no dirigido a nadie en particular, sino simplemente dirigido a todo el cosmos. A las estrellas, a los árboles, a la tierra, a la luna, a los animales, a las personas. Es un agradecimiento sin dirección. Y a menos que experimente un agradecimiento no recibido, no sabrá exactamente el significado de la oración. La palabra oración da una connotación equivocada. Debe cambiarse en oración, así como yo estoy cambiando a Dios en piedad. H.G. Wells ha escrito una de las historias más importantes del mundo. Y cuando llega a escribir sobre Gautama Buda, tiene una tremenda declaración que hacer. Él dice que Gautama Buda era la persona más impía, pero la más piadosa. Gautama Buda no creía en ningún dios, pero creía que todos pueden convertirse en dioses. Ser un dios no es más que la realización de tu potencial total. Tu semilla lleva dentro de sí, en su matriz, el florecimiento final del paraíso del loto. Hay posibilidades de tantos dioses como seres vivos existen, si cada uno llega a su máxima expresión. La idea misma de un dios creando el mundo es dictatorial. Es la idea del fanático, es fascista. Un dios es muy peligroso para todos los valores democráticos, y una vez que aceptamos a un dios como el creador de la existencia, estamos privando al hombre de su dignidad, de su libertad. Se reduce a una marioneta.
Si Dios es el creador, no puedes tener ninguna libertad. Si hay un Dios que gobierna el mundo, entonces, ¿qué libertad puedes tener? En la India dicen que sin la voluntad de Dios, ni siquiera una pequeña hoja se mueve. Piensan que están siendo muy religiosos cuando hacen tales declaraciones. Pero si sin la voluntad de Dios ni siquiera la hoja de un árbol puede moverse con el viento, entonces, ¿qué libertad puedes tener? Entonces solo somos marionetas. Nuestras cuerdas están en manos de un Dios desconocido. Si quiere que seamos miserables, seremos miserables. Si Él quiere que seamos dichosos, seremos dichosos. No será una dignidad. Será simplemente que todo está en sus manos. Seguimos siendo mendigos. La gente como Gautama Buda quiere que seáis emperadores. Te devuelven tu dignidad, tu honor, tu autoestima. Dios y el amor propio no pueden existir juntos. No hay convivencia posible. Gautama Buda negó a Dios no porque fuera ateo. Negó a Dios porque era un amante de la máxima libertad. Su negación tiene una razón totalmente diferente. Los ateos han estado negando a Dios no por la libertad del hombre, sino solo para darle al hombre un libertinaje. Comed, beber, divertíos, porque no hay Dios y no tenéis que preocuparos. No necesitas sentir ninguna responsabilidad hacia la vida, hacia ti mismo. Los ateos hacen irresponsables a las personas. Hacen que las personas sean sinónimo de verduras. Niegan tu ser interior. Ellos niegan tu misma espiritualidad. Gautama Buda no es ateo. Ciertamente no es un teísta, no propone ningún dios hipotético que deba ser adorado. Al contrario, cambia toda la dimensión de la religión. Las personas que miran hacia un dios en el cielo miran hacia afuera. Gautama Buda insiste en que no hay dios. No hay necesidad de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. Y si puedes mirar hacia adentro, con los ojos cerrados en un profundo silencio, comenzarás a sentir una nueva cualidad en tu vida, en tu existencia. Una cualidad que solo puede llamarse piedad, que solo puede llamarse divina. Algo más que materia. No terminas con la materia. La materia puede ser el fundamento de la vida, pero no es su cima más alta. La materia puede ser las raíces del árbol, pero no sus flores. Y a menos que conozcas la conciencia floreciente en ti, no puedes sentir la dicha. La dicha es la experiencia última de tu regreso a casa, de tu sensación de estar a gusto con la existencia, relajado, en total unidad y armonía. En el momento en que el latido de tu corazón y el latido de la existencia se vuelven uno, en el momento en que tu pequeña danza está en sintonía con la gran danza que se desarrolla a tu alrededor, en el momento en que te conviertes en parte de esta celebración que es la existencia, surge una tremenda gratitud. No tienes que hacerlo. Simplemente encuentras que surge de ti, tal como la fragancia surge de las flores. Es algo espontáneo. Esta es la verdadera oración. Les he contado una hermosa historia de León Tolstoy. Un arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Rusa estaba muy enfadado porque miles de personas iban a ver a tres aldeanos absolutamente desconocidos que vivían en una pequeña isla en un lago. La gente pensaba que eran santos. Ahora, en el cristianismo, a menos que la Iglesia te certifique como santo, no puedes ser un santo. Esta es una estupidez que no puedes concebir. Durante siglos esto ha estado sucediendo. De hecho, la palabra inglesa saint proviene de sanctus. Significa sanción por parte de la iglesia. A menos que la iglesia te dé una sanción. Es casi como obtener un delito honorario. De una universidad, la santidad no puede ser certificada por nadie. No hay nadie que tenga autoridad para certificar la santidad de nadie. La santidad es, en sí misma, evidente. En el momento en que lo ves, lo sabes. En el momento en que lo sientes, lo sabes. No necesita ninguna otra aprobación. Pero el arzobispo estaba muy enojado. Sin mi permiso, sin mi sanción, ¿cómo tres idiotas de un pueblo se han convertido en santos? Y la gente no venía a su congregación. La gente iba a visitar a esos santos lejanos. Finalmente decidió ir y ver por sí mismo lo que estaba pasando. Tomó una lancha, llegó a la pequeña isla. Era tan pequeño que solo había un árbol en la isla, pero con un hermoso follaje, y todos esos tres santos estaban sentados debajo de él.
Con solo mirarlos, el arzobispo supo. Estos son aldeanos absolutamente sin educación, ¿quién ha creado este rumor? ¿Y cuán crédulas son las personas que están adorando a estas personas? Y mientras descendía de su bote, los tres aldeanos tocaron sus pies. Estaba inmensamente feliz. Él dijo, ¿son ustedes los tres sacerdotes de los que habla todo el país? Dijeron, no lo sabemos. La gente viene a nosotros, no podemos evitar que venga. Todo lo que sabemos es que estamos absolutamente contentos. Todo lo que sabemos es que no hay más deseo, no más ambición. La vida es simplemente una tremenda bendición, y la estamos disfrutando. Más que eso no sabemos. No tenemos educación, somos aldeanos. El arzobispo estaba muy contento. Él dijo, ¿qué tipo de oración haces? Esos tres santos se miraron avergonzados, avergonzados. Finalmente uno dijo que no era mucha oración. Lo hemos creado nosotros mismos. No sabemos cuál es la oración autorizada de la iglesia, pero lo que sea que hayamos estado haciendo, se lo diremos. El cristianismo cree en la Trinidad de Dios, que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres juntos. Y esos tres aldeanos dijeron, pensando que él es tres y nosotros también somos tres, hemos hecho nuestra oración. Ustedes son tres, nosotros somos tres, ten piedad de nosotros. Más que eso no sabemos. El arzobispo estaba muy enojado. Esto no es lo correcto para un cristiano. ¿Cómo te has atrevido a crear una oración tan estúpida? Te diré la versión autorizada que acepta la iglesia. Dijeron, estaremos muy agradecidos, pero hazlo un poco corto, porque no tenemos educación y no podemos recordar nada largo. El arzobispo dijo, tendrás que recordarlo. Dijeron, lo intentaremos si insistes. El arzobispo recitó toda la oración. Fue muy larga, y cuando hubo dicho toda la oración, uno de los tres dijo, tendrás que repetirla por lo menos tres veces, porque somos tres. Sea amable y compasivo para que podamos recordarlo. Lo repitió tres veces, escucharon en silencio y el arzobispo se alegró mucho. Tocaron sus pies nuevamente y él dijo, ustedes son buenas personas, pero recuerden la oración que les he enseñado. Y luego se fue en su lancha. Cuando estaba justo en el medio del lago vio algo casi como una nube, corriendo hacia el bote. No podía entender lo que estaba pasando. Entonces vio que venían esos tres santos, corriendo sobre el lago. Dijeron, espera. Hemos olvidado la oración, así que pensamos que sería mejor agarrarte. Al menos tres veces más. Ten piedad de nosotros. Pero al verlos caminar sobre el agua, el arzobispo pensó, quizás he molestado innecesariamente a esta hermosa gente. Él dijo, perdóname por interferir. Continúas tu antigua oración, que ha sido escuchada. Mi oración aún no ha sido escuchada. Mi oración no es más que mi acercamiento intelectual a un Dios hipotético. Tu oración viene de tu mismo corazón. Tu oración no es para pedir algo, tu oración es solo un agradecimiento porque te sientes muy contento. No tienes nada, pero tienes un tremendo contentamiento. Su felicidad es suficiente. Entonces, la forma en que quieras dar las gracias depende de ti. No es necesario que sepas acerca de la oración autorizada. Al contrario. Me siento miserable. Me he perdido toda mi vida leyendo, aprendiendo, acumulando conocimiento, las sagradas escrituras. Pero no puedo caminar sobre las aguas. Tu simple oración ha sido escuchada. Esta pequeña historia de León Tolstoy siempre me ha atraído enormemente. Las implicaciones de la historia son geniales. No necesitas creer en Dios para ser religioso. Primero tienes que ser religioso para saber algo acerca de la piedad. Todas las religiones están poniendo el buey detrás del carro. Por lo tanto, toda la humanidad está sufriendo. No hay movimiento, no hay progreso, no hay crecimiento espiritual. Tu religiosidad, tu dicha, tu meditación, tu experiencia de tu propia interioridad, tu propia subjetividad. Llegando al centro mismo del ciclón, podrás bailar una oración, cantar una oración, y no necesita ser nada intelectual. Tiene que ser algo que viene de tu ser espontáneamente. Será un simple agradecimiento. Y no a ningún Dios personal, porque no hay Dios personal, gracias a todo el universo. Todo el universo es inteligente. Todo el universo es divino.
Sanjiva, estás preguntando. ¿Es la dicha una expresión de gratitud hacia la existencia? No, es al revés. La gratitud es una expresión de dicha. Sin conocer la dicha, ¿cómo puedes estar agradecido? ¿Agradecido por qué? Ponga las cosas en orden. Primero, busque esos raros momentos en los que está en sintonía con la existencia. Busca el camino interior para que puedas saber quién eres. Conocerse a uno mismo es toda la religión. Cualquier otra cosa es solo una nota al pie. Sócrates expresa simplemente la religión esencial en dos palabras: conócete a ti mismo. De hecho, dentro de estas dos palabras se incluyen todas las sagradas escrituras del mundo y todas las experiencias místicas de las personas que han llegado a conocerse a sí mismas. En el momento en que te conoces a ti mismo, has conocido la cosa más preciosa que existe, tu conciencia, tu dicha. Y has conocido la experiencia más hermosa, casi increíble, de lo que hablábamos esta mañana. Om Mani Padme Hum. Has venido a experimentar algo que solo puede llamarse el sonido del silencio, el diamante en el loto. Una experiencia de una belleza que no se puede ver con los ojos abiertos, un sonido del silencio que no se puede escuchar con los oídos externos. Pero en el mismo centro ya está presente, solo tienes que ir allí. Les enseño a no molestarse con ninguna escritura, a no molestarse con ninguna iglesia, a no molestarse con ningún sistema filosófico o teológico. La religión es un asunto muy simple y humilde. Solo ve hacia adentro. Conócete a ti mismo, sé tú mismo, y todas las bendiciones caerán sobre ti como si estuvieran lloviendo miles de rosas. Solo de esa experiencia surgirá la gratitud. La gratitud no es posible antes de experimentar algo de lo último.